Hola, hoy estamos en la hermosa ciudad de Caravaca de la Cruz, en la comarca del noroeste de la región de Murcia. Y vamos a hablar de hipnosis. Estamos nuevamente con el psicólogo Juan del Amor Moya, español, y con el colombiano Juan Carlos Holguín Marín, maestro de Reiki. Y vamos a hablar, ya me corregirá mi gran amigo Juan, de Milton, un tocayo mío, Milton Erickson, nacido en los Estados Unidos en 1901, en un pueblo de Nevada, en Auburn, que ya no existe, pero vivió toda su vida en Wisconsin. Con apenas 19 años, en 1920, dio su primer discurso sobre lo que él le llamaba hipnosis médica o hipnosis clínica. Por eso, en primer lugar, te vamos a preguntar a ti, Juan, ya nos hablará también Juan Carlos acerca de ello, acerca de si esta hipnosis clínica nos puede ayudar. Hola, Milton. Pues no solamente nos puede ayudar, sino de hecho ayuda. Erickson no es de los primeros que usan la hipnosis. Mesmer, por ejemplo, es de los primeros que la usan y la usaba tipo energía. Él usaba sin tocar, usaba las manos, estoy hablando de Mesmer, para cargar y descargar. Luego Erickson con la palabra, pues él intentaba y de hecho lo conseguía llegar al subconsciente de la persona, porque entendía que si llegaba al subconsciente podía sanar. Siempre hay que tener en cuenta que tanto Erickson como incluso Freud también empezó siendo hipnotizador, su intención era llegar al subconsciente y lo que trataban eran neurosis, no psicosis, ¿verdad? Entonces se trataba todo ese tema. Erickson, de los primeros que no solamente se inicia la sanación con la hipnosis, sino que incluso termina con hipnosis. Freud no. Freud abandona la hipnosis y bueno, médico, era, en fin, se dedicó más bien al psicoanálisis. Pero Erickson empezó y terminó trabajando con la hipnosis, hasta tal punto que usaba la palabra, pero no la palabra porque sí, porque una persona que habla, al final no te hipnotiza, claro. Lo que te da es angustia. No. Él usaba la palabra, usaba la cadencia, usaba el tono, la retórica, usaba las imágenes, la visualización, luego estaba muy pendiente de la persona, de las reacciones, gestos, que tenía, reacciones. Claro, porque iba variando. Pero sí es verdad, hasta el punto que las personas que iban, sabían a lo que iban. Esto que parece algo baladí, es algo muy importante, Milton, porque significa que si la persona ya tiene predisposición, ya ha ganado terreno. Si entendemos que la hipnosis no existe como tal, sino la autohipnosis, ese cerebro, esa mente, ese sistema nervioso ya va preparado. Ya va preparado para aceptar la sugestión. Hasta tal punto que hay una anécdota, yo no sé si es verdad o es mentira, pero yo la he leído, con respecto a Erickson. Erickson, como bien sabemos, él ya además iba en una silla de ruedas, él no tocaba, él no accedía, no invadía el espacio de la persona, y con la palabra llegaba. Pues bueno, era tal la creencia que había con respecto a Erickson y tal la cantidad de personas que solicitaban su consulta, es decir, su terapia, que no podía acceder a todas. Y cuentan que había personas que solamente yéndose al edificio donde él trabajaba, quedándose incluso a veces en la escalera, en el hall de la escalera y tal, sanaban. Fíjate hasta qué punto estoy hablando de la fuerza, no de Erickson, de la fuerza mental que tiene la persona que es capaz de creer que puede sanar simplemente por creencias, porque le han dicho, porque también veían cómo la gente entraba y la gente salía. Es decir, tenía una fama extraordinaria y pensaban que tenía un poder, una influencia, una de energía que no solamente llegaba al paciente, sino que trascendía a su alrededor. Y personas que así lo creían, iban y sin que las tratara, les afectaba, les influía positivamente. Es decir, la hipnosis se ha trabajado, yo creo que desde siempre,
De hecho, hoy día se sigue trabajando la hipnosis clínica, hipnosis regresiva, la usan personas que han estudiado medicina, personas que han estudiado psicología, incluso psiquiatría, y bueno, y tiene unos resultados extraordinarios. Juan Carlos. Buenas tardes, Milton. Buenas tardes. La semana pasada, Juan hipnotizó a mi señora. Ajá. Se levantó una polvareda increíble durante la semana. Como decía Juan, es muy cierto que mi señora iba ya predispuesta. Iba ya creyendo, cree en todo lo que dice el charlatán de Juan. Entonces, es muy distinto a que si fuera yo, por ejemplo, que no soy crédulo, digamos. Pero despertó gran polémica. Entonces, acerca de todo lo que nos ha dicho Juan hasta el momento, y aparte, ¿qué se siente al ser hipnotizado? Primero, decinos un poco qué te pareció a ti la nota. A ver, el tema de qué se siente ser hipnotizado, retomo lo que ha dicho Juan, la predisposición de la persona antes de acudir es muy importante. ¿Por qué? Porque si tú ya vienes predispuesto, pues ya has ganado terreno, como que si no vienes predispuesto. Funcionar funciona de igual forma. ¿Qué sientes? Pues en el momento en que entras en hipnosis o en estado, lo que pasa es que entras en un estado de relajación, ¿vale? Entonces ese estado de relajación se va incrementando a través de nuestra guía, del tono de voz, de cómo te hacemos visualizar, de cómo tu mente te deja crear ese campo. Entonces la sensación que se tiene es de estar tranquilo, de estar relajado, de estar en paz. Entonces cuando entras en ese estado de relajación profunda, consciente, no pierdes el sentido, tu mente te da la capacidad y te permite poder ir un poco más allá y poder visualizar lo que en nuestra mente consciente no lo podemos conseguir. Todas las personas, perdona, no somos iguales, ¿verdad? En ningún aspecto, somos diferentes. Pero nosotros para trabajar con hipnosis sí que tenemos que percibir, claro, si esa persona es más... Más terrenal, más... Claro, en fin, hay gente muy analítica, hay gente que razona todo. Hay otras personas que son como más, vamos a llamar espirituales, por hacer la diferencia, ¿no? Personas que, bueno, pues eso hay que verlo. A veces lo vemos simplemente con la forma de la cara. Forma de la cara, no es lo mismo tener una cara cuadrada, una cara ovalada, una cara triangular. Una cara triangular, bueno, esa persona es más espiritual, esa persona es... Es mucho más fácil, claro, trabajar más con imaginativa. Ella. Si la persona tiene una cara cuadrada, la mía, por ejemplo, es más... Más razonable. Claro, más, hay que razonar más, terrenal, más hay que dejarla que sienta. No, hay que jugar con esa mente. Por ejemplo, él y yo cuando estábamos haciendo las prácticas, yo jugué con su mente para meterlo donde necesitaba llegar. Claro, Juan Carlos a mí no me puede decir, imagíname, lo decía, claro, porque va dentro de la terapia. Pero él entiende, él como yo, ¿no? Al tener, no porque yo tenga la cara, pero bueno, es más sensitivo, es sentir. Luego, cuando introduces a una persona, esas cosas hay que saberlas, porque si siente, pues se va a dar cuenta que se va a ir, ver raza que sí, efectivamente, eso es así. Entonces tienes que jugar también con el tipo de persona, porque, claro, hay personas que quieren ser hipnotizadas y no pueden, tienen sus distractores, tienen como hay esa vocecica que te altera, que tienes que ir a estar siempre observador. Hay personas que no quieren y, sin embargo, caen. ¿Por qué? Pues porque su mente les deja. Tienes que jugar con eso. Luego, lo que ha dicho Juan Carlos es muy importante con respecto a ciertas creencias, de que hay personas que dicen, bueno, yo es que he sido consciente en todo momento, pero es que es eso lo que pretendía. Se trata de eso, de ser porque consciente. Porque si te desconectas del todo, yo he tenido alguna persona que, bueno, el que se ha distraído he sido yo y de pronto la oigo roncar. Digo, pues no sirve de nada. ¿Qué haces roncando? A dormir a tu casa, tienes que despertarla y volver otra vez a iniciar. Es decir, la conciencia total no se pierde en ningún momento, pero también tendremos que jugar, a veces, bueno, igual que lo hace Juan Carlos, lo hago yo, le digo, bueno, de todas maneras, la primera vez vamos a hacer un ensayo, no pasa nada, si no, hoy no vamos, y sin embargo, en ese primer ensayo, pum, ya ha caído.
Y ha caído significa que se ha dejado, que ella se deja sugestionar y a partir de ahí empezamos a trabajar con el subconsciente, claro. En lo que se refiere, al final hablaremos algo sobre hipnosis, perdón, regresiva también. Puede existir mucha gente reticente a este tipo de terapias, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene miedo de efectos secundarios, o negativos. ¿Existen? No, no existen. Es que cuando hablamos del tema hipnosis, nuestra mente automáticamente se va a estos shows que vemos en la tele, que te hipnotizan en 3 segundos y ahora eres una gallina y ahora vas a hacer esto y ahora vas a hacer lo otro. Con respecto a todas, admiro todas estas personas, pero son shows telemáticos. Y la hipnosis clínica, la hipnosis regresiva, no es esto, ¿vale? Entonces, nuestra mente sí que nos juega esa mala pasada y el escuchar la palabra hipnosis, ya nuestra mente se va a eso. Uy, ¿qué me va a pasar? Voy a perder el sentido, voy a perderlo todo, me voy a despertar y voy a ser una persona completamente diferente. No es el caso. ¿Por qué? Porque vuelvo y reitero, no hace falta perder el sentido ni perder nada mientras estás en un estado hipnótico. En el estado hipnótico lo que se quiere conseguir y lo que se pretende es que tú, estando como persona hipnotizada, seas consciente al 100% de todo lo que está pasando en un estado de relajación, diferente al cuando estamos despiertos. Eso es la hipnosis, esa es la gran diferencia. Entonces no puede existir un efecto secundario porque tú estás llevando el hilo conductal, ¿vale? Claro, lo que pasa, nosotros también tenemos claro otra cosa, y es que depende del tratamiento, el grado de hipnosis es uno o es otro. Por ejemplo, si uno quiere dejar de fumar, pues no hace falta meterlo en un grado profundo. No. Porque simplemente en el primer grado de decir, oye, yo estoy casi para entendernos del sueño, en duerme vela, ya te sirve. Entonces nosotros, dependiendo del tratamiento, pues el grado se hace varía, más profundo, claro, o menos. Pero como bien ha dicho Juan Carlos, en ningún momento se pierde la plena conciencia. Como ha dicho, dice, en la tele hace la gallina. La persona que hace la gallina en la tele lo haría en estado consciente, claro, en la tele. ¿Me explico con lo que estoy diciendo? Es decir, que tú a una persona que es incapaz de hacer la gallina en estado consciente delante de un público, no le haces hacer la gallina en estado hipnótico delante del público. Es decir, hay cuestiones que están dentro de los valores profundos que pueda tener la persona, de la moral o de la ética, cada uno que le ponga la palabra que quiera, que tú no puedes pedírselo, no puedes exigírselo en estado hipnótico, porque automáticamente el clic ese que te ha llevado a ese estado de sueño profundo, de relajación, de hipnosis, ese clic salta, pero para decir, pero bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Verdad? Es decir, las películas son una cosa, la tele es otra cosa. Y en el directo es, claro, otra. ¿Puedo poner un ejemplo? Voy a decir un ejemplo. Me ha venido ahora a la mente. Creo que hace un par de años, no lo recuerdo muy bien, salió en las noticias un médico que usaba la hipnosis. Varias pacientes lo habían denunciado. No sé si os acordáis, porque abusaba, parece de ser, ¿no?, que, según decían ellas, había tenido relaciones sexuales sin su consentimiento. Y una persona que vino a mi casa me dijo, hombre, es que tú fíjate, ¿y esto cómo puede ser? Mira, yo le dije, digo, puede ser. ¿Por qué? Porque claro, ten en cuenta que estás trabajando con con el subconsciente, ten en cuenta que estás trabajando con la imaginación y estás transformando la realidad. Ese médico, si es que fue, que yo no lo sé, no sé la sentencia ni nada, pero presuponiendo que fue real, ese médico no le dice a la paciente, oye, mira, yo soy Juan del Amor y tú ahora mismo vas a tener relaciones conmigo. Eso diría ya. Eso es ilógico, claro. Salta el clic. Sin embargo, ahora, si yo transformo esa realidad, yo me hago pasar por tu marido, por ejemplo, hasta convencerle que soy tu marido, hasta convencerle que estás en el contexto donde normalmente con tu marido estás actuando, pues entonces, claro, esa persona le estás engañando.
Y esa persona hace en estado hipnótico lo que normalmente hace con felicidad en estado normal. Luego, no es que tú le hayas alterado la moral, la ética o la conciencia a esa persona, es que la estás engañando. Claro. Eso, claro, eso puede ser, pero claro, cuando uno va a ciertas terapias es porque hay un estado de confianza total. Claro, igual eso de esto puede ser uno de los efectos de los cuales tú me estabas preguntando, lo que Juan mismo dice, el engaño de tipo, o sea, de ciertas personas que se suelen llamar, lo que se llamen, pues van a eso, a engañar, porque cuando estás en ese estado es muy fácil jugar con. Entonces hay que, como dice Juan, hay que ir a un sitio donde realmente tengas confianza y donde realmente hayamos profesionales que nos dediquemos al tema. O incluso con alguien de tu confianza también. Es claro. Decir, oye, voy con mi madre, voy con mi. Y al principio, eso te puede dar una confianza de decir, claro. Sí, voy a dejarme, ¿no? Claro. Ahora bien. Hay una anécdota que les quiero contar a los dos y que los dos no realmente me digan cómo sucedió, por qué sucedió. Cuando estábamos en Guayaquil hace unos años, en Ecuador, resulta que con mi señora, el equipo que nos había contratado, nos llevaba todos los días a cenar, a almorzar, a desayunar en un chifa. Un chifa es un restaurante chino, así le llaman allí en Ecuador. Y allí, todos los días con nosotros, un grupo muy famoso uruguayo, los iracundos, también durante todo el día estaban con nosotros almorzando, desayunando, en fin. Y había un charlatán, un uruguayo, que decía que hipnotizaba a la gente. Y me acuerdo que discutí con él acerca de que yo me sentía de que no podía ser nunca hipnotizado, de que yo estaba seguro que no podía. Miren lo que les cuento, un momento dado, él pasa por detrás mío, me toca y me desperté en el hotel donde el equipo me tenía, donde nos tenía contratado el equipo y donde nosotros vivíamos con Ana, con mi señora y con nuestro hijo Maximiliano. En fin, dice que, me lo contaban después, que me tocó algo que no me dejaba subir la sangre a la cabeza, que por eso dormí instantáneamente, no me pudo despertar. Me llevaron con estertores hacia el hotel y allí volví en sí. ¿Qué piensan de esto? Bueno, yo primero pienso que las personas más acérrimas en contra de algo es porque seguramente serán las más creyentes. Claro, claro, eso por un lado. Eso pasa. Eso es. Tú ya estabas sugestionado en ese sitio, estabas sugestionado y a mí no, pum. Entonces, vale. Y después, si es cierto, yo cuando lo estabas contando me he acordado que de cría jugábamos los críos a cogernos del cuello y cuando veíamos que el compañero, el amigo hacía así, pum, soltaba rápido. Es verdad que si tú cortas en ciertos sitios concretos que los claro sabía, esta parte de aquí, claro, hay una zona que el la, llama, sanguíneo, la, la ¿no? llaman la zona del karate, que lo utilizan las personas que hacen cinturón de karate, pues es un punto estratégico donde presionas con cierta fuerza y pierdes el conocimiento por completo. Sí, pero claro, tú ya estabas predispuesto, claro. Conscientemente no, pero tu inconsciente quería probar si era verdad o era mentira. Sí. La mente es eso, Milton, que la mente te puede jugar una mala pasada en cuestión de segundos. Y la gente más reacia, como dice Juan del Amor, la gente que al final tiene más beneficios que una persona que creyente, entre comillas. Mira, el órgano del cuerpo humano que más oxígeno consume es el cerebro. ¿Curioso? Sí. ¿Qué es lo que hace? Pues está preparado todo el organismo. ¿Qué es lo que hace el cerebro si le falta el oxígeno? Deja de funcionar, pero automáticamente. Entra como en catarsis. Shock, ¿por claro. qué? Lo hace a propósito, porque si sigue funcionando, se dañaría. Entonces la sangre, cuando en las distintas situaciones de la vida, va a donde tiene que ir. Cuando hacen la digestión, que es algo, va a donde tiene que ir, que es al estómago, claro. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué te entra cuando haces la digestión? Sueño, ¿verdad? Sueño. ¿Por qué? Porque
Porque el cerebro dice, bueno, aquí ya se acabó el funcionamiento, vamos a descansar. Cuando alguien hace alguna cosa que tú ahora puedes pensar en alguien, yo ya se me ha ocurrido, dice, oye, que no te riega. Claro, pero es así. Pero y cuando se necesita, la sangre va donde tiene que... Cuando estás en tensión, con miedo, ¿dónde va la sangre? Pues al aparato locomotor, porque a las malas sales corriendo. Cuando estás estudiando, pues va donde... Claro, luego hay que entender que si esa persona, que lo sabría seguro, el punto exacto, dices tú que en karate lo saben, pues claro, iría al sitio para que en esos segundos... Claro, ¿por qué no te pudo despertar? Porque le suman la tensión a la falta de... Pero después ya sí te ha venido la sangre, ¿no? Sí. Ahora, hay muchas personas que son hipocondríacas y están enfermos porque su cerebro se los está transmitiendo constantemente. Y sobre todo, le temen muchísimo al dolor. Al dolor. Entonces dicen, no, yo no me dejo hipnotizar porque me puede doler la hipnosis. Puede llegar a doler el efecto de que a uno le hagan una hipnotización. Tú eres presidente, ¿no?, del club este de hipocondriacos. Me han dicho que lo fundaste tú. ¿Es verdad eso o no? Sí. Bueno, mira, la hipnosis... ¿Es verdad eso, Milton? ¿Eres el presidente? Bueno, no, pero el presidente honorario... Danos algún huequecito por ahí. No, yo no soy hipocondriaco, tú únete al... Yo no. Bueno, vamos a ver, la pregunta, si la he entendido, con hipnosis se puede crear dolor y se puede quitar dolor. Es decir, mira, yo lo he hecho. Es decir, se puede desde mandar a la persona a través de cualquier sistema, del sistema olfativo, o sea, una anestesia general, luego llevarla en particular a los sitios que lo necesita. Incluso personas que tienen alergia a la anestesia, por ejemplo, para una muela, pues se usa. Y hay hipnotizadores que van, o la persona lo contrata, porque tienen que hacerle alguna intervención. Intervención, entiéndase, de tipo menor, yo no sé si, porque creo que, bueno, para el parto, para incluso ha habido personas que en ciertas intervenciones importantes han estado en estado hipnótico y está el hipnotizador con él. Es decir, se te puede quitar dolor. Ojo con esto porque también hay que tener claro, y para eso está la medicina y están los que entienden, que el dolor en ocasiones es necesario, porque a través del dolor te avisa. Claro. El dolor no es porque sí. El dolor, bueno, no es una cuestión de una maldición del paraíso terrenal. El dolor es importante porque para retirar la mano, para ver que ahí pasa algo, es un síntoma. Otra cosa son ciertos dolores crónicos o ciertos dolores que son innecesarios y gratuitos. Pues hay que quitarlos. A través de la hipnosis se puede trabajar el dolor. Se puede incluso llegar a hacer creer a la persona que se está como congelado, independientemente que le hayan mandado órdenes para que el sistema nervioso, el sistema circulatorio, el sistema del corazón, todo funcione a la perfección. Claro. Entonces, el dolor se trabaja con hipnosis, no solamente el dolor físico, porque claro, nos estamos centrando en el dolor físico, pero también sabemos que hay dolor emocional. Que hay dolor... Que te sale del alma, hay dolor de emoción, hay todo ese tipo de dolor, pero no solamente del presente, incluso del pasado, se puede transformar, se puede trabajar, se puede sustituir, es decir, a través de la hipnosis, es decir, a través de la sugestión, a través de la mente de la persona, se puede trabajar todo esto. Claro, a mí el tema este que estás tocando me pasó en uno de los cursos que estaba dando en Elche. Y una de mis alumnas vino con un dolor en la rodilla y me dice, Juan, mira a ver si puedes hacer algo. Le digo, bueno, vamos a cerrar los ojos y vamos a entrar en un mini estado hipnótico. Entonces lo que me venía a mí, lo que percibía yo era aumentarle mucho más el dolor, hasta el punto de que ella gritaba y decía que se iba a reventar su rodilla. Entonces cuando ya llegamos al límite del dolor, que ya no podía más, entonces ella entró en su razonamiento, se dio cuenta dónde había creado esa emoción, con quién la había creado, y automáticamente la misma intensidad que tuvo del dolor, que no podía más, la convertimos en nada. O sea, se convirtió completamente, pero era
para hacerle ver a ella hasta dónde podía llegar su límite. Es verdad que usamos la misma palabra, dolor, claro, dolor, pero no todos los dolores están dentro del mismo cuadro. Del mismo cuadro, claro. De cualquier tipo de dolor físico, emocional, tal. Pero hay muchos dolores físicos que se producen porque a lo largo del tiempo la persona va sufriendo, va aguantando, va guardando. Y claro, no se puede guardar. Si yo me entreno, lo puedo guardar en la cámara, pues se queda en la cámara. Si yo me entreno, como dicen los críos de broma, rebota, rebota, que en tu culo explota. Y yo aprendo a ponerme mi coraza. Claro, no todo el mundo sabemos, no todo el mundo podemos. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente cierto sufrimiento, yo me considero una persona que no se me reconoce, una persona que mi familia me ningunea, que yo no lo que hago no sirve para nada, para colmo me esfuerzo. Claro, yo todo eso, que a lo mejor lo verbalizo o no, pero aunque lo verbalice, sigo manteniéndome en mi creencia de que aquí todo el mundo me ningunea, que yo no soy nadie. Claro, luego, ¿qué hace la mente? La mente no lo puede resolver. Entonces, lo manifiesta. ¿Dónde se materializa un dolor? No todos, ¿eh? Porque generalidades. Pone ejemplo la rodilla derecha de lo que estábamos hablando ahora, de subir el dolor y bajarlo, ¿a qué síntoma viene? Sí, sí. Pues un problema con la madre. Sí, mira, bueno, ahora que ha hablado Juan Carlos, las rodillas no es por biodescodificación, que también. Pero bueno, ¿por qué se materializan ahí ciertos dolores? ¿Por qué se materializan? Las rodillas, que esto es ancestral. Cuando una persona se pone de rodillas, independientemente de que se ponga de rodillas delante de ciertas creencias de Dios o de otro tipo de creencias, pero te pones de rodillas porque no eres no, claro, es delante de situaciones que te han ninguneado, que te han usado, que te han, claro, y ahí se reflejan ciertos dolores. Es decir, uno no quiere estar a uno. Bueno, pero por ideología nos han enseñado que el hincarnos o el arrodillarnos es una señal de reverencia, de respeto, que lo cual no lo es. Te sientes abusado, te sientes ninguneado, te sientes que además no puedes avanzar. La rodilla es importante, es un juego importantísimo en la estructura de la persona. Y entonces, al final, todo ese resentimiento se va acumulando y se queda ahí en tu dolor de rodilla. Vamos, de rodilla o de codo, como de tenista o de lo que sea, ¿no? Pero claro, una de nuestros trabajos, es decir, cuando alguien viene con un tipo de sufrimiento, un tipo de dolor, un tipo de algo que le merma, malestar, que le limita, que le para. Claro, no es llegar y decir, venga, hipnosis, fuera el dolor. No es tan fácil. Normalmente intentamos ir al origen, pero no para que yo lo entienda, porque a mí no me duele, sino para que la persona tome conciencia, de tal manera que en ese estado que estamos hablando de hipnosis, sueño profundo, de relajación y tal, como vamos al subconsciente, el avance es que te cagas, es decir, va deprisa. Si yo estoy hablando contigo, mira, ten en cuenta que la rodilla, que el codo de tenista, que tienes un problema, claro, es consciente, podemos pasarnos 2 años, claro, y a los 2 años notas cierta diferencia. Pero si somos capaces de entrar en contacto, en diálogo con el subconsciente, entonces ya vuelas. Claro, vuelas porque eso se queda alojado ahí. Y para colmo, no se queda simplemente con una toma de conciencia, sino que nosotros le dejamos como anclas, que podemos hablar más adelante, a esa persona para que luego en estado consciente pueda usarlas. Claro, esa misma persona se empieza a autosugestionar con las anclas que dejamos puestas. Y lo que utilizamos, como dice Juan del Amor, es llevar a la persona al origen, al momento en el cual sucedió el trauma o el malentendido o el malestar, porque siendo conscientemente permites que la evolución, la regeneración sea muchísimo más efectiva y vaya a mucha más velocidad, porque ya le has dado permiso a tu subconsciente de que el síntoma o el dolor que estás teniendo viene a raíz de, entonces ya se ha producido una solución, por llamarlo así. Muy bien, terminamos la primera parte de la entrevista, nos vamos a tomar un cafecito, es verdad, y entonces seguimos con nuestro programa de hoy.